fue el lugar donde vive un muchacho al que llaman el loco. Se pasa los días soñando y mirando las puestas del sol. Y dicen que anda de viaje, que vive aislado del mundo, y sus compañeros también son extraños, así como él. Pero el loco no es él, y le cuesta comprender que los hombres destruyen juzgando al parecer. Son las apariencias lo único que ve. Conozco a otro muchacho que trabaja de 8 a 4, estudia en la tarde, duerme de noche, todo está bien. No es músico y no es poeta, y no aparenta ser loco, y sus compañeros parecen tranquilos, así como él. Pero llega el fin de semana, y la oveja se quita la lana, y compra en la farmacia.